parlamentarios de Holanda se reunieron con la Comisión de Paz con el fin de evaluar el proceso de desmovilización de las FARC. Un amplio diálogo sostuvieron los miembros de la delegación de congresistas de Holanda para conocer de primera mano los avances a la fecha de los compromisos adquiridos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en el proceso de paz. Ha quedado claro que para Holanda y para Europa las posibilidades de venir a Colombia, de hacer turismo, de invertir en Colombia dependen del éxito de la paz y de la implementación de los acuerdos. Los 10 parlamentarios de los Países Bajos anunciaron que otro de los objetivos de la visita fue el de iniciar conversaciones para adelantar inversiones e intercambios comerciales a fin de apoyar los sistemas productivos que vienen realizando los desmovilizados y así contribuir a la paz. Se fueron muy satisfechos. Yo noto que todos los senadores, a pesar de que éramos de diferentes bancadas, de derecha, izquierda, progresistas, rendimos un informe positivo sobre el avance del acuerdo y aunque tenemos diferencias, yo creo que son más pequeñas que los acuerdos que tenemos hoy. La Comisión de Paz anunció su desplazamiento a la zona sur del país con el fin de escuchar las denuncias de las comunidades ante la alteración del orden público y así buscar soluciones y mediaciones por parte de la Comisión.